Accidente entre un colectivo y un tráiler dejó una seccionaria herida en la avenida Leoncio Prado y Jacinto Ibarra. Los vehículos eran conducidos por Díaz López Freini, de 37 años, de nacionalidad venezolana, y Ledesma de la Cruz Rubén, de 29 años. Producto del fuerte impacto, Alejandra Atarola Santo, de 61 años, terminó con algunas lesiones. Ah. Hasta el lugar llegaron los agentes de la Policía Nacional, de la Comisaría del Sector y agentes del Serenazgo de Chilca, quienes trasladaron a la víctima hacia Clínica Huancayo, donde la diagnosticaron con varias contusiones y dificultad para respirar. <laughs> Un vecino de la zona manifiesta que la mayoría de autos no respetan el semáforo. Por otro lado, para evitar mayor congestionamiento vehicular, se procedió al retiro de los vehículos. Mientras tanto, ambos conductores fueron puestos a disposición de las autoridades.